desde el ojo hasta el papel y sordas palabras que conspira insensatas contra mí me llevan preso ante ti sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola a todos, pues vamos a empezar con este fin de cursos especial. Para ambos cursos, vamos a estar hablando de dos temas que nos parecen importantes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cáncer. No tanto sobre cáncer en general, sino acerca de cáncer cervicouterino y del trabajo de modelación que estuvimos haciendo con Pedro Miramontes y con Raúl Peralta Rodríguez y Cruz Vargas de León. Pues es un trabajo que en el que estuvimos trabajando más o menos 3 años, que ya empezó a rendir sus frutos y que pues tiene algunas perspectivas de continuar, ¿no? Es un trabajo además que por la naturaleza del fenómeno nos permitió utilizar distintas técnicas de modelación matemática y computacional y abordar distintas facetas del fenómeno del cáncer, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de cáncer y el día de el viernes estaremos hablando un poco sobre modelación de COVID-19. Entonces vamos a la presentación y empezamos. Okay. Entonces, vamos a hablar sobre cáncer, en particular cáncer cervicouterino, que es una enfermedad provocada por la infección con el virus de papiloma humano, con algunas de las variantes o de los tipos de virus de papiloma humano. Esta, para los compañeros de biología y matemática, pues también es una enfermedad compleja. Y aquí vamos a estar abordando los distintos tipos de herramienta para modelación, como las que hemos estado utilizando en distintas sesiones de este curso, ¿no? O de estos dos cursos, ¿no? Entonces, empezamos. Esto del emperador de todos los males, déjenme recomendarles algo. Es el título de este libro, de Siddhartha Mukherjee, que es una especie de historia biológica de, y social, ¿no? De la enfermedad del cáncer, desde las primeras noticias que se tuvo hasta hace algunos pocos años, ¿no? Y todo el desarrollo en investigación y conocimiento que se ha tenido, biomédico, ¿no? Que se ha tenido acerca de esa enfermedad. Es un compendio bastante, es un libro bastante bien escrito, es una un libro que compendia muy bien toda la historia de esta enfermedad, ¿no? Esta es la edición en inglés, hay una edición en español en la editorial Tauro, me parece. Pero bueno, es una lectura bastante recomendada. Está en la carpeta de Drive. No me acuerdo si en formato EPUB o Deja Vu, ¿no? Pero ahí está. Entonces, échenle un ojo.
Es importante tener, tener más información que la que nos pueda, que únicamente esto de los métodos matemáticos, ¿no? Ok, pues vamos a empezar. Primero, ¿por qué estudiar cáncer, ¿no? Entonces, y en particular cáncer cervicouterino. Pues el cáncer cervicouterino es un problema de salud pública. Es una de las principales causas de muerte en mujeres todavía. Tanto el cáncer cervicouterino como el cáncer de mama. El cáncer es un problema, además, que tiene su atractivo, ¿no?, en biología de sistemas, porque es un problema complejo. En el sentido que hemos estado hablando de enfermedades complejas, pero también en el sentido de sistemas complejos. Es un fenómeno que ocurre en distintas escalas y niveles de organización, y que estas escalas y niveles de organización están relacionados de una forma no trivial. Además, pues, en todas las escalas y niveles de organización estamos hablando de interacción de un montón de partes del sistema, interacciones no lineales, fuertemente no lineales, ¿no? Entonces, es un problema que tiene que ver con genes, es un problema que tiene que ver con salud pública, que tiene que ver con dinámica celular. Es un problema que tiene que ver con dinámica enfermedad y salud. Es un problema que tiene que ver con crecimiento de tejidos, con crecimiento de vasculatura. Ahí entran los fractales, ¿no? Digo, ahorita no vamos a hablar de fractales, pero un poco para que se den la idea de la riqueza que puede tener en términos de desarrollo científico estudiar cáncer. Además, es un tema interesante matemáticamente hablando. Hay mucho trabajo, pero queda mucho por hacer porque estamos un poco atascados en modelos mecanísticos, y lo que se necesita es un hilo conductor que nos ayude a pegar toda esta herramienta que se tiene desarrollada en ecuaciones diferenciales, en sistemas estocásticos, en redes de activación, en modelos de crecimiento tumoral, en modelos de crecimiento de vasculatura, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Nosotros empezamos con un artículo acerca de esquemas de vacunación. Estos esquemas de vacunación existen desde hace tiempo en México y en muchas partes del mundo, y hay algunos problemas relacionados con esto, en particular uno del que ya hablamos en el seminario de epidemiología, es la posibilidad de que vacunar con una vacuna muy efectiva, pero muy especialista en una de las cepas del virus, esté provocando que las otras cepas sean o ocupen el nicho, ¿no? El cáncer es una enfermedad mortal, pero no para todos. En particular, el cáncer cervicouterino tiene un tratamiento que, de seguirse, tiene buen pronóstico, ¿no? Este es un mapa de la República Mexicana, y en el color más oscuro se ve la tasa de mortalidad. O sea, mientras más oscuro es, más alta es la tasa de mortalidad, ¿no? Y como pueden ver, el sur-sureste del país, digo, este es un mapa grueso,
Habría que ver por regiones, pero por microrregiones, ¿no? Pero esta parte podemos ver que en el sur sureste hay más mujeres que mueren por cáncer cervicouterino que en el centro del país o incluso en el norte. Que tiene que ver con un asunto de qué tan accesibles son los servicios de salud, ¿no? Entonces, este es un mapa de hace algunos años. Habría que volverlo a revisar, pero la situación, pues va a tardar más de 2 años en cambiar en cuanto al acceso a la salud y a otros servicios, ¿no? Otros derechos. Entonces, puede ser una enfermedad mortal si no tenemos acceso a los servicios de salud. Vamos a la biología. El cáncer, grosso modo, podemos pensar que es una o que se trata únicamente de crecimiento incontrolado de tejidos y de mutaciones, ¿no? Cáncer consiste entonces en crecimiento celular que no está controlado o regulado, como suele estarlo, y crecimiento de vasculatura, y por la vasculatura se va más de estas células que están transformadas, ¿no? Tiene que ver con mutaciones en los genes. Hay genes que serían capaces de suprimir el tumor haciendo una regulación más agresiva del crecimiento de tejido. Hay otros genes que se llaman los oncogenes, que son los que están relacionados con apagar cierta maquinaria celular involucrada en, sobre todo, la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? Y además hay pérdida de función en los genes que están involucrados en que se mantenga la estabilidad genómica y en la reparación del ADN, ¿no? Hay dos trabajos de Hanahan y Weinberg, que se llaman The Hallmarks of Cancer y The Hallmarks of Cancer New Generation, algo así. Ellos plantean que hay seis, al menos seis cosas básicas que hay que fijarse, seis alteraciones celulares que son oncogénicas, que están relacionadas con el desarrollo de células transformadas que derivan en cáncer. Entonces, uno es lo que les acababa de comentar, que son capaces, mutaciones que le dan la capacidad a la célula de evadir la muerte celular programada o la apoptosis. Cuando la célula empieza a proliferar, es porque recibe señal de algún sistema, de algún tipo de hormona para continuar su crecimiento. Y lo que pasa con las células cancerosas es que ellos mismos se dan las señales de crecimiento, ¿no? Y de proliferación. Además, se hacen insensibles a las señales que pueden detener ese crecimiento. Otra cosa que les acababa de comentar es el crecimiento de vasculatura o angiogénesis sostenida. Y con la angiogénesis sostenida viene la invasión de tejidos o metástasis, que lo que hace es que las células viajan por el torrente, las células transformadas con estas capacidades oncogénicas
viajan por el torrente sanguíneo y se van hacia otros tejidos, ¿no? Y es cuando se da el cáncer invasor. Además, las otras tres que están arriba, que tienen que ver con el crecimiento, pues les dan un potencial de replicarse indefinidamente, sin límite. Además, hay dos cualidades nuevas que se llaman los hallmarks emergentes y las características que permiten el crecimiento tumoral. Uno que es bien importante es la inestabilidad genómica, que eso es lo que permite o deriva en mutaciones oncogénicas, y la inflamación promotora de tumor. Además, dentro de estos hallmarks emergentes de esta revisión que hubo unos años después, está la falta de regulación en el metabolismo celular y la capacidad de evadir la destrucción por vía de células inmunes, ¿no? Es decir, el sistema inmune también está aquí metido, ese sistema inmune que no acabamos de entender, pero que se le ha avanzado bastante, ¿no? Este es una micrografía del virus de papiloma humano, ¿no? El virus de papiloma humano es un virus de ADN con dos cadenitas adentro de una cápside con unas proteínas, que esas proteínas son importantes porque el mecanismo de infección del virus a una célula, pues es que se pega en cierta región de células que aún no están, que aún no tienen una función específica, ¿no? Desde allí toman el control los viriones y pues hacen todo este desastre que deriva en cáncer, ¿no? Hay muchísimas tipos de virus de HPV. De hecho, hay muchísimos tipos de papilomavirus. Humanos hay como 116. Y de esos 116, estos que estoy mostrando son los de alto riesgo oncogénico. Los podemos dividir en distintas familias. Se les llama alfa 6, alfa 5, alfa 7, alfa 11 y alfa 9. Los más frecuentes son el tipo 16 y el tipo 18. Los más frecuentes en casos de cáncer cervicouterino. Entonces, estos pertenecen a la familia alfa 9 y alfa 7, ¿no? Ahí hay que acordarse de ese tema. Y de esos le siguen el tipo 58, el tipo 51, que están en el alfa 5 y el alfa 9, y el tipo 45 está en el alfa 7. Entonces, hay que acordarse un poco de eso. ¿Cómo es el ciclo de la infección con VPH? El VPH se pega en las células del epitelio, pero se pega en células que no están diferenciadas. Es en el proceso de diferenciación en esta transición entre epitelio y mesénquima que todo el potencial de transformar los genes, de mutar los genes de las células epiteliales ocurre, ¿no? Esta en la parte de abajo
está esta está E1, E2, E6, E7 son las regiones del genoma en donde se va a pegar el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, el virus va a infectar células basales del epitelio y antes de diferenciarse, y cuando empieza el proceso de diferenciación ya están infectadas, y es lo que ocurre, ¿no? La progresión de la infección, entonces es un, grosso modo, un proceso de 4 etapas. Empieza con la infección con el virus de papiloma humano, luego la persistencia de ese virus en las células, progresión de clones de células persistentes infectadas a una situación de precáncer y luego cáncer invasor. La manifestación clínica más importante de esta enfermedad, pues, es la llamada neoplasia intraepitelial cervical, o SIN por sus siglas en inglés. Y entonces, pensando en eso, en cuanto a al diagnóstico, pues podemos pensar que una etapa temprana, pues casi no es posible diagnosticar una infección, pero en cuanto aparecen las primeras neoplasias, se le llama una lesión tipo SIN1, ese ya es posible, aunque difícil, hacer el diagnóstico, ¿no? Las distintos tipos de lesiones se diferencian por el tamaño, ¿no? El tamaño del tejido, la cantidad de tejido que están afectando, ¿no? Entonces, la de tipo SIN1 casi siempre es curable si se diagnostica a tiempo. La de SIN2 es más complicado, pero hay tratamiento. Pero la de SIN3 lo más seguro es que derive en un cáncer invasor, ¿no? Entonces, la de SIN3 es una lesión muy grave y requiere un tratamiento muy agresivo. Esta es otra caricatura de cómo ocurre este proceso, ¿no? Aquí están los viriones, infectan las células basales no transformadas y empiezan a mutar las células. Aquí está esta de aquí. Son las lesiones SIN1, ¿no? Estas son las lesiones SIN2. Es la cantidad de tejido y cómo se ve el tejido transformado. Y estas de aquí son el SIN3. Esto de acá ya es cáncer invasor. Si se fijan, desde la infección hasta el SIN1 se considera lesiones de bajo grado. De alto grado, pues ya son las SIN2 y SIN3. SIN2 todavía admite un tratamiento más o menos prometedor, pero SIN3 es muy complicado, ¿no? Y lo regular es que extraigan todo el tejido. Pero cuando ya es cáncer invasor, pues ya es muy, muy complicado. Estas son las regiones de la cápside del virus, y esta región E2 es donde se pega a la célula, ¿no? Aquí es donde lo pongo, ¿no? Ok, ahora, las vacunas. En el mercado hay dos tipos de vacunas contra VPH: la Gardasil, que es del laboratorio Merck, y la Cervarix, que es de GlaxoSmithKline. La de Merck tiene una variante que supuestamente es buena para nueve tipos de virus, ¿no? La que se vende ahorita en México, la que está en el sistema de salud pública, pues es la Cervarix, que sirve para la 18 y 16. La de Merck dicen
los de Merck, que son tetravalentes, que es la 16, 18, 6 y 11 tipos. Esos son los tipos de virus que afecta a la vacuna, ¿no? Ahora vamos a regresar tantito a la filogenia. Entonces tenemos el tipo 16. Aquí está el tipo 18 en la alfa 6, en la alfa 7, el tipo 16 en la alfa 9, pero el 6 y el 11 no están en esta lista de alto riesgo oncogénico. Entonces ahí hay una tranza de efectivamente hay una protección contra esas dos cepas del virus, pero esas dos cepas no son oncogénico, no producen cáncer. Producen verrugas, eso sí. Todos los papilomas producen verrugas y si alguien tiene una verruguilla por ahí es un tipo de papiloma, pero no necesariamente uno de estos que producen cáncer cervicouterino, ¿no? O que son transmitibles, que son de transmisión sexual, ¿no? No necesariamente. Entonces, pues para nosotros la de Merck tetravalente es bivalente, ¿no? Para todo propósito práctico. Ahora la nonavalente. Está la 16-18, ¿no? Ya son dos. 6 y 11 no cuentan, ¿no? Entonces vamos, seguimos en dos. Sigue siendo la misma de Cervarix. Ahora, 31, 45, 52, 58. Entonces, la 45 está en la alfa 7. La 31 está en la alfa 9. Y 52 y 58 están. La 58 en la alfa 9. Y la 52 es así, estaba acá en la alfa 13. ¿No? Entonces, la nonavalente de laboratorio Merck, pues no es nonavalente, es trivalente. Y la de Cervarix es bivalente. Esta es la distribución geográfica de cómo se ve las infecciones, la vacunación. En azul podemos ver los colores más oscuros son más casos de VPH. Y en azul están los países que no tienen programa nacional de vacunación y en rojo los países que sí tienen programa nacional de vacunación. Entonces, si se fijan, los países, hay países pintados en rojo muy oscuro, el propio México, Sudamérica, ¿no? O en azul muy oscuro, donde no hay programas de vacunación nacional, o sí, pero siguen habiendo una gran cantidad de casos, ¿no? Y no es curioso que los países donde hay menos incidencia de la enfermedad, pues es donde tienen garantizado el servicio de salud, mucha población, ¿no? Esta parte de aquí pensamos que es más bien una, como que faltan datos, ¿no? Esta parte de Arabia o propiamente el norte de África, como que faltan datos, ¿no? Pero pues sí hay que fijarse en estas regiones rojas claras, que son países capitalistas con alto desarrollo y que no presentan tantos casos. Caso especial de China, ¿no? Donde no hay propiamente una campaña nacional de vacunación, pero hay muy, muy pocos casos reportados. Propio Cuba, ¿no? Entonces, ese es el. En Cuba, pues hay un tratamiento más que vacunación, ¿no? Hay varios tratamientos. Entonces,
modelo que les quiero enseñar es un modelo en ecuaciones diferenciales, en el que nos basamos para hacer uno de los trabajos. Este es un modelo exhaustivo que se le debe a Bagumen y su equipo, que por cierto están relacionados con los que desarrollan una de las vacunas, ¿no? Con uno de los con uno de los laboratorios. Pero bueno, es un modelo bastante grande con un montón de ecuaciones. Lo que hacen es separar la población en distintas cajitas, ¿no? Hay mujeres susceptibles, mujeres vacunadas, mujeres infectadas, mujeres, aquí no sé por qué no se alcanza a ver todo, pero hay una, esta P es de mujeres no infectadas y no diagnosticadas. Estas Qs son infectadas, no diagnosticadas, con SIN 1, SIN 2 y SIN 3. Hay otro compartimento más que es de mujeres, ya sé por qué me lo movió. Hay otro compartimento más que es de mujeres diagnosticadas y mujeres diagnosticadas con SIN 1, SIN 2, SIN 3 y con cáncer y con cáncer en tratamiento. Y además de esos están los hombres que son susceptibles, infectados y ya, ¿no? Hombres susceptibles, infectados y diagnosticados, me parece. Entonces, es un sistema de alrededor de 10 o 12 ecuaciones que se reduce nada más pensando en que nos importan más la dinámica de las mujeres, a un sistema de 9 ecuaciones, y además se considera que esta vacuna es, como lo que ya discutimos, una vacuna casi perfecta. Y lo que dice Ava Gummel, o su conclusión de la Ava Gummel, es que el esquema de vacunación podría acercarse a la vacuna perfecta siempre y cuando haya un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, allí, pues quisiera que regresáramos otra vez a ver el mapa, ¿no? Exigir que haya, o endilgarle a los pacientes que, porque no se diagnostican a tiempo, les va peor con la enfermedad, es obviar la distribución geográfica de la pobreza. Y en ese sentido, pues es un poco irresponsable asegurar que la vacuna no es perfecta porque no hay un diagnóstico adecuado, ¿no? Pero bueno. Entonces nosotros abordamos este problema de la vacunación desde dos puntos de vista. Primero, usamos ecuaciones diferenciales y en el artículo que les mostré enseñamos que el vacunar contra una sola de las cepas pues puede provocar que aumente las otras cepas oncogénicas. Entonces son, ya vimos, vacunas hiperespecializadas y pueden estar haciendo que crezca el nicho de las otras. Entonces, ya vimos un poco de modelación basada en agentes, ¿no? Tenemos las tres componentes, etcétera. Y usamos modelación basada en agentes porque no queremos mezcla homogénea, ¿no? Y pues hay una interacción que no es trivial entre estos agentes, ¿no? Que es la formación de pareja. Ya lo discutimos varias veces. Y queríamos una idea de temporalidad más interesante, ¿no? Justamente queríamos apuntalar hacia la posibilidad de que un esquema mal aplicado pues genere que uno de los virus esté ocupando el nicho que dejan los otros, ¿no?
tiene sus desventajas, ¿no? Es computacionalmente intensivo y hay muchos parámetros libres para controlar, que ese realmente no es una desventaja, pero puede ser, uno se puede hacer pelotas con tantos parámetros, ¿no? Entonces, el modelo que planteamos se llamó HPV-VAC. Es un modelo basado en agentes que pretende explorar los comportamientos emergentes de una población estructurada por sexo. Aquí estamos hablando de parejas hombre-mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que se enferma de cáncer, estadísticamente. Digo, también hay casos de cáncer de pene y cáncer de ano, pero en hombres, pero la mayor incidencia de casos de cáncer son los de cáncer cervicouterino en mujeres. Entonces, pareja hombre-mujer. Entonces, se trata de estudiar cómo es la dinámica infecciosa de VPH y la dinámica de progresión de la enfermedad. Desde la infección de VPH hasta cáncer invasor, ¿no? Entonces, lo que no queríamos era una población completamente homogénea y no queríamos una población que hiciera sus parejas como la ley de acción de masa, ¿no? Esa no es una forma en la que las personas hacen sus parejas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo el diseño del modelo? Estas fueron las preguntas generadoras, ¿no? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué queríamos hacer? Primero, ¿cuál es el efecto de la aplicación de la vacuna bivalente o trivalente en la dinámica de la infección después de varias décadas? Esto porque se hizo un estudio pequeño, un seguimiento pequeño a mujeres en Morelos. Que fueron vacunadas hace varios años y algunas ya presentaban neoplasias con virus que no están contemplados en el esquema de vacunación. Bueno, entonces ese era el hecho. ¿Cuál es el efecto de la dinámica infecciosa de las costumbres sexuales de los individuos, ¿no? ¿Y cuál es la información que se puede obtener del estudio de la red de contacto en cuanto a estrategias de control? Pues tenemos dos tipos de agente, los hombres y las mujeres. Los hombres es como el modelo de Ava Gumel. Tenemos hombres que son sanos, infectados y esclarecidos, ¿no? Esclarecidos en el sentido de que ya no muestran sintomatología. Y las mujeres sanas, infectadas, vacunadas, enfermas, diagnosticadas con lesiones de tipo SIN 1, 2, 3 o con cáncer cervicouterino. El medio, pues, va a ser un mundo acotado, con condiciones de frontera de un toro plano. Cuando dos agentes han estado en una relación de pareja, se les considera que ya tuvieron contacto sexual y estarán relacionados en una red de contacto. Se consideran cinco tipos de virus que corresponden a seis, a las especies alfa 5, alfa 6, alfa 7, alfa 9 y alfa 11, que son los de alto riesgo oncogénico. Por ahí nos falta el A6, que es el tipo 6, no, el tipo 30 y algo que está en la alfa 13, pero ese no nos interesa mucho. Se consideran tres esquemas de vacunación distintos. Uno corresponde a la aplicación de la Gardasil, otro a la Gardasil 9, que es trivalente para nosotros, y un tercer esquema que incluye hombres, vacunación de hombres y vacunación de mujeres con cualquiera de las dos. Las tasas de vacunación y de reclutamiento son fijas. Y tenemos los siguientes parámetros globales, que son el tipo de vacuna, el tipo de la tasa de vacunación, la tasa de reclutamiento de nuevos individuos sexualmente activos, la población inicial de hombres y mujeres, que puede cambiar la proporción entre una y otra,
El tiempo promedio para mostrar síntomas, la probabilidad de infección, y por ahí falta el tiempo promedio que dura una relación de pareja. Eso se controla globalmente. Pero las parejas duran un tiempo que es, se distribuye alrededor de ese valor, ¿no? Los agentes, pues, pertenecen a alguna subpoblación de infectados, etcétera. Tipo de virus al que fueron expuestos, el tiempo promedio de la duración de infección, el estatus social, ¿no? Si tiene o no pareja, la tendencia a buscar pareja, el tiempo promedio de compromiso en pareja, la frecuencia con la que la mujer se realiza el Papanicolaou, quién es su pareja, la edad, un índice de promiscuidad, ¿no? Es algo más que la tendencia de buscar pareja, y un índice de efectividad, porque no basta con buscar pareja, no es como el último modelito que vimos en epidemiología de VIH, que veían a su alrededor y decían, ese pan yo me lo como, ¿no? Sino, pues, debe haber alguna efectividad en el momento de buscar y encontrar pareja, ¿no? Entonces puede haber alguien que necesite mucho una pareja, esté buscando, buscando, pero su falta de efectividad no le permite encontrar esa pareja. Y pues la etapa de la enfermedad de las mujeres infectadas, esto además pues genera un tipo de red interesante, que es una red libre de escala, ¿no? Este es el esquema del programita de NetLogo. El método Bo, ¿qué es lo que hace? Pues si todas están infectadas y diagnosticadas, entonces se detiene la simulación. Y los bichos estos se mueven un poco como en el de VIH, buscando parejas. Y el procedimiento de buscar parejas es un poco más complicado, tiene que ver con este índice de efectividad de la búsqueda de pareja. Vamos contando el tiempo en años, ¿no? Cada tick de la simulación es una semana, 52 semanas es un año, y cada año pues hay nuevos individuos sexualmente activos. Si tu pareja está infectada, buscas pareja y te quedas en la pareja si tu tiempo de pareja sigue estando antes del umbral, ¿no? Y si no eres tan promiscuo, ¿no? Si eres muy promiscuo, aunque tu tiempo de pareja no haya terminado, vas y buscas otro, ¿no? Entonces, también el índice de promiscuidad va a jugar un papel interesante ahí. Entonces, ese va de 0 a 1, donde 0 son completamente se quedan hasta que la relación termine, y el uno, pues el siguiente tick ya buscaron otra pareja, ¿no? ¿Cómo buscan pareja? Pues escoge, pero si tiene que ser del sexo opuesto, tiene que haber un umbral para la pareja potencial que tenga una tendencia de buscar pareja parecida a la tuya y que tu efectividad sea mayor que un umbral, ¿no? Y entonces te puedes emparejar, ¿no? Si no, no va a funcionar. Igual la infección, pues depende del uso de condones y de un aleatorio que tiene que ver con la probabilidad de infección. Esta no es como se ve la red, esta era una red anterior, justo con un algoritmo parecido al de VIH, ¿no? Que quedaban todos relacionados con todos, ¿no? Se propusieron estos experimentos numéricos con valores de la tasa de vacunación, el tipo de vacuna, la tendencia a buscar pareja y tiempo promedio de duración de una pareja, que pueden ser desde 12 semanas hasta un año. Entonces se variaron esas cosas y estos son parte de los resultados. Si se ven, la línea es
la normal esperada, pero los datos pues se salen de esa normal. Es una buena noticia porque no queríamos una distribución normal. Esta es un poco cómo se ven las corridas de la simulación para vacunados, ¿no? Entonces ahí, ese es lo que corresponde a la vacunación. Y estas son las redes. Las redes que fueron saliendo son redes ralas, que es una buena noticia porque no todos se juntan con todos. Y en algún momento empiezan a tener ese núcleo denso, que son los individuos cercanos al índice 1 de promiscuidad. Y conforme van muriendo, pues se van quedando las parejas por ahí, ¿no? Ahora, en alguna de las corridas fue muy parecido tener el esquema grande. Por cómo se ven las redes, tener el esquema monovalente que tener el esquema bivalente. Muy, pero muy parecido, porque pues la conclusión que tenemos es que es porque no se vacunan nunca, en principio. Entonces, al incluir la vacunación de hombres, la red de contagios es completamente rala. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando uno de los reservorios donde se queda el virus y de donde provienen todos los contagios. Los hombres somos los que contagiamos y lo estamos minimizando con esa estrategia de control que es la vacunación. Si además tenemos un diagnóstico pronto, pues eso ayuda. Pero lo que más ayudaría es que los hombres nos vacunáramos contra el VIH. Entonces aquí hay también una discusión, no nada más de la asequibilidad de la salud, sino también de una cuestión de género, que pues a alguna gente les molesta, ¿no? Entonces nos interesa la manera en que se están diseñando y aplicando los esquemas de vacunación. Y entonces hay que ser bien claros, esto atraviesa también una cuestión de género y también una cuestión de clase. Entonces lo más eficaz es incluir hombres y mujeres. Los esquemas actuales son ineficaces en el mediano plazo, porque podríamos estar viendo el reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna. Este modelo tiene bastantes limitaciones. No nos consideramos infecciones cruzadas, que puede ser hasta peor. No se consideraron parejas homosexuales, ya hablamos del cáncer de ano, el cáncer de pene, el cáncer de garganta. No se consideran topologías distintas para el espacio, que bueno, eso se puede argumentar que pues, son parches de espacio. Y no se consideraron situaciones extremas como una población que no se vacuna toda, ¿no? Con todo este movimiento antivacunas, o una población que todas absolutamente se vacuna, ¿no? Y no se consideraron patrones de migración, donde la migración pues, es una fuente de infecciones de transmisión sexual grandísima, ¿no? Sobre todo en las migraciones de regreso, de retorno. Entonces, déjenme, antes de pasar a los comentarios finales, mostrarles el NetLogo, la implementación de este programa, ¿no? Entonces, el código es como se los describí hace rato, ¿no? Ahí está. Es bastante largo. Eso está ya en el GitHub, ¿no? Estas nada más son las globales, ¿no? Las de agente, el setup lo tuvimos que separar en varios pedazos y ahí está, ¿no? Y lo pueden consultar ustedes. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues ahí están estas cosas pequeñitas son personas, los oscuros son nombres, las
Clarito son mujeres. Y cuando le demos go, pues empiezan a formar sus parejas. Por ahí hay unos individuos infectados, ¿no? Aquí hay unas parejas formadas, unas parejas rotas, ¿no? Y se van viendo, se van formando esas redes ralas que comentamos hace rato. De este lado tenemos la prevalencia del tipo de virus. Entonces, siempre esta bajada tiene que ver con la vacunación, pero siempre hay un virus que va por encima. Entonces, si quitamos ese, hay uno de los otros que va a crecer más. Estas son la progresión del tipo de lesión, y esta es la progresión de la enfermedad. Esto ya no se ve como un SIR, no se debe ver como un SIR. Y bueno, entonces esto es parte de esos resultados. Este trabajo con los resultados de este modelo, pues es parte de mi trabajo de tesis de maestría. Y es parte de un artículo que hicimos con esta pandilla, ¿no? Él es el Pedro Miramontes, Cruz Vargas de León, y él es Raúl Peralta Rodríguez. Él trabajó un tiempo en la UNAM, daba un curso justamente sobre. Él es biomédico del Politécnico. Trabajó ahí en la facultad dando un curso sobre oncogénesis en la carrera de biología, como un año y medio. Y luego obtuvo una plaza en Morelos, en la Universidad Autónoma de Morelos, y desde allá estuvimos trabajando en este proyecto bastante ambicioso. Que ya tiene al menos tres publicaciones y que iba a tener un par más, pero desgraciadamente falleció Raúl, víctima de un cáncer. Pues solo decir que Raúl fue uno de esos científicos con un alto grado de compromiso social, con un alto grado de ética respecto a lo que decía, respecto a lo que había que hacer con el conocimiento que obtuvo en estas universidades públicas pagadas por el pueblo, ¿no? Un hombre de mucha lucidez científica y humana, y al que pues extrañamos mucho. Pues nada más quiero dejar con esta plática de cáncer cervicouterino. Les mando el código de este modelito. Es bastante intensivo, entonces quizás no es buena idea correrlo en una máquina pequeña, pero bueno, ahí está. Es un ejemplo de lo que podemos hacer con todo lo que tenemos. Hicimos análisis de redes con esto y partimos de ecuaciones diferenciales. Nos fuimos hacia modelación basada en agentes. Y tenemos otro trabajo por ahí que tiene que ver con la progresión de los cambios genéticos, de las mutaciones genéticas. Eso también lo hicimos con agentes, con una técnica que se llama. Gases de gases en red, ¿no? Una lattice de gas. Entonces, pues aquí la dejamos. Nos vemos el viernes en la última sesión y hasta la próxima. Mamá.